Amigos, amigos, ya volví a contar lentamente el pisto. Mire, aquí está, aquí esto y eso. Justo me sobraban todavía $13, pero me acordaba que tenía más. Y fui a buscar, amigos, y sí, tenía esto debajo del colchón. Bueno, no literal, pero los tenía ahí escondiditos, guardaditos para no gastarlos. Tenía más, amigos. Aquí no sé cuántos hay, que sacó unos 20. 40, bueno, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, amigos, 30 aquí, quizás otros 20 aquí, como $50 más, amigos. Qué bendición comenzar el año así, amigos. Y ya, gracias a Dios, mañana hay trabajo, domingo también hay trabajo. ¡Qué bendición! Y, ¿saben? Ese dinerito lo vamos a ocupar porque desde el año pasado me comprometí. Bueno, no me comprometí por compromiso, sino me comprometí por placer, por gusto. Aquí vamos a hacer una fiesta para niños. Ya tengo el lugar donde voy a hacer, un lugar de muy escasos recursos. Y con esto voy a comprar lo que es... refrigerio para llevar, voy a comprar dulces y pues los gastos, ¿verdad? El transporte, la comida para mí, para las personas que vayan conmigo a ayudarme. Vamos a llevar ropa, vamos a llevar juguetes y vamos a ver qué más podemos hacer para llevarle diversión y alegría a unos niños de muy escasos recursos. Para eso voy a ocupar ese dinero que me queda. Y lo único que me va a hacer falta, pues, van a ser piñatas. Y, pero eso yo lo voy a publicar en mi Facebook. Voy a publicar en mi Facebook que necesito piñatas. Más de alguna alma bondadosa me va a ayudar, yo lo sé. Anteriormente, cuando he hecho eventos así, no sé si le llamarle caritativos. Pero cuando he hecho eventos, así, sin ganar nada, pues, de eventos donde yo... voy, doy y todo lo demás, me han regalado piñatas. Han habido personas que me han regalado piñatas y gente que me ha dicho, yo te regalo piñatas. Entonces, voy a hacer la publicación en mi Facebook. Si usted está viendo esto y quiere colaborar con una piñata, dinero no quiero dinero para este evento, de verdad. Solamente piñatas. Acá tengo para el refrigerio, acá tengo para los dulces, ahí tengo un poquito de ropa. Maiko también me regaló ropa, gracias Maiko también, porque me regaló una bolsa de ropa. Esa también la vamos a llevar para regalar. Tengo otra ropita que me han regalado y vamos a ver qué más podemos llevar a regalar. Y con unas piñatas, con unas dos o tres piñatas, creo que estaría completo. Y algo más importante todavía, si usted que está viendo este video quiere acompañarme, va a ser una gran bendición que pueda usted acompañarme a este evento. Va a ser en este mes, no sé qué fecha exacta, ya voy a ver bien para el tiempo. Y en este mes de enero vamos a ir a celebrar a niños. Va a ser en Metapán, ya tengo el lugar donde va a ser. Ya tengo una persona de la colonia, bueno, del lugar donde se va a hacer el evento. Y a través de esa persona pues vamos a poder entrar al lugar y celebrar a todos los niños. Así de que quédense pendiente del canal para que puedan ver esa bendición que vamos a llevar. Así como Dios nos bendice a nosotros, así como ustedes me bendicen a mí, pues yo también quiero aportar a los niños que se lo merecen. Realmente yo como payasito, ustedes saben, amo trabajar con niños. Obviamente yo cobro porque es mi trabajo, ¿verdad? Y así es como he podido ahorrar, pues, trabajando y cobrando. Pero hay veces que me gusta hacerlo de gratis, hay veces que me gusta, y no solamente hacerlo de gratis, sino sacando de mi bolsa para ese tipo de eventos. Y es completamente satisfactorio hacerlo, y pues yo sé que el único que me va a pagar todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, el trabajo, es Dios, y Dios paga muy bien. Así que vamos a hacerlo porque... queremos comenzar el año bendiciendo, así como hemos sido bendecidos también en el 2023. Y si usted quiere acompañarme, escríbame y nos ponemos de acuerdo con la fecha. Va a ser un día entre semana, eso sí, por mi trabajo. Va a ser un día entre semana y va a ser en Metapán. Así de que cuídense mucho y sí, me despido a todos ustedes.
Contento porque miren, ya salió para los dulces. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao, chao.